Disculpen la tardanza. Bueno, los temas o el tema del día de posiciones relativas de los rentas, ¿no? Son solamente dos casos, rentas paralelas, donde se va a cumplir lo siguiente. Si yo tengo este gráfico, por ejemplo, mi tengo un cuadrante por acá, y tengo dos rentas que son paralelas. Aquí está ordenada, ¿no? Y por acá tengo dos rectas. A ver, la recta L es 1. Y es esta, por ejemplo. Recta L es 1. Y la otra recta L es 2. L es 2. Y esas rectas son paralelas. Y L sub 1. L sub 1, recta L sub 1, es paralela a la recta L sub 2. Entonces, se debe cumplir. Entonces, se cumplen dos puntos aparte. Que la pendiente de la recta 1 debe ser igual a la pendiente de la recta 2. Eso es lo que se cumple. Las pendientes son iguales. ¿Ok? Así. Pendientes, contingentes, pendientes son iguales. Sus pendientes son iguales. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Sus pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares, perpendiculares. Bueno, nuevamente voy a agarrar y voy a dibujar por acá la parte del plano cartesiano. Y luego una recta ordenada, abscisa, una recta pasó por acá. A ver, vamos a llegar a otra, pasó por acá. Esta es la recta L1 y esta otra es la recta L2. Están cortando de forma perpendicular, ¿no? Es L1 y L1 es perpendicular a L2. Entonces se cumple. Se cumple lo siguiente. Los puntos aparte. El producto de sus pendientes, es decir, n1, la pendiente de la recta n1, multiplicado por la pendiente de la recta 2, el producto es igual a menos 1. Eso se cumple. Primer ejercicio. Vamos a formarnos, a ver. Vamos a formar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Formar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta de una recta. Y pasa por los puntos
punto peso 1, peso 1, y las coordenadas son las siguientes. Menos 2, 3, menos 2, 1,3, y 2, tiene por coordenadas 1,5. Entonces, tiene que poner dentro la recta, y lo que voy a hacer es lo siguiente: y ubicar el plano. Un plano cartesiano, los dos puntos. Aproximadamente vamos a parar. No va a ser que suceda en algunos casos, sino que quiero con mi palabra ejecutar varias cosas. A ver, ¿no? Es menos 2. Por acá. Acá, interés, ¿no? El corazón. El corazón. Malo, está mal esa. Porque es uno que va a perder el corazón. Ahí no, aproximadamente. Ya, la recta va a pasar por acá. Así. Ahí. Este era el resto. Estos son los puntos de paso. Estos son los puntos de paso. Correcto. Entonces, tiene que poner el punto de esa recta. Aquí tengo un punto 32, 1,5, y el punto 31, menos 2, 1,3. A ver, lo que yo debo de recordar en primer lugar, ¿no? Es que siempre cuando yo tenga una recta, y yo la puedo interpretar, ¿no? Con el eje de la salchicha, que es la que está acá. Por eso, no sobre nada. Ese ángulo que se está formando aquí, ese ángulo alfa, ¿correcto? El ángulo de inclinación de esa recta. Entonces, hay una propiedad que me dice, hay una propiedad que me dice, una pendiente de esa recta, la M, debe ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. ¿Correcto? Esto, tomen en cuenta. Para esta parte vamos a tomar. ¿Correcto? Entonces, M, pendiente. M es la pendiente. Es la pendiente. La pendiente también se puede formar de la siguiente manera. Además, N se puede formar así. N se puede formar así. Como la resta de las componentes Y, y es un 2 menos y es un 1, dividido entre la resta de las componentes X. Así. De esta forma. También la puedo probar aquí. ¿Correcto? Entonces, profesor, pero tienes 2. Mira, el orden que usted lo ponga no interesa. Lo que interesa son los signos de las componentes. Supongamos que yo pongo que acá está, pues, a ver, x sub 1 y x sub 1. Y acá pongo que está x sub 2 y y sub 2. Profesor, yo lo hice al revés, no hay problema. Ya lo que te debe interesar son los signos de la componente y respetar la fórmula, ¿no? La fórmula está acá. Porque tiene menos está acá. No es el signo de.
Por favor, tengan mucho cuidado con el orden de los estados. Nada más. Un poquito. Entonces. Bueno. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, yo puedo agarrar y dar la pendiente de esta expresión, de esta resta, ¿no? Porque tenemos dos puntos de paso. O sea, en función del tiempo, dos puntos por donde pasa y resta. ¿Puedo formar la pendiente? Sí, sí puedo. Ahí está. Pero vamos a reemplazar. Igual. Para acá tengo la pendiente acá. Yo dije que de la es 2, para reemplazar 5. Yo tengo que restar el valor de 10 y 1, que es 3. ¿No? Este es menos el de la formulita. Ahora debe restar el x y 2 es 1. Y le va a restar este menos el de la formulita. El valor de x y 1 que es negativo. Menos 2. Entonces, rápidamente, chicos, de 1 y 3. 2 tercios arriba, ¿no? 5 menos 3, 2 arriba. Es una recta, se cambia por el 2 recta, sentíamos más. Y por la parte que tiene la inclinación, chicos, ya sabemos que la geometría de la tangente es pues en el primer y en el tercer cuadrante positivo. Este ángulo que está es más puro agudo, inclinando la inclinación, ¿no? No sé cuánto me dirá, pero ¿no? Ahí me está indicando lo que tiene el cuadrante. Ahora, mira, como ya tengo la pendiente, yo puedo formar la ecuación punto pendiente. A ver, ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Punto pendiente. ¿Cómo se llama la ecuación punto pendiente? De la siguiente manera. Se pone así. G menos 10 0. Y esto debe ser igual a la pendiente multiplicado por x menos x sub 0. X sub 0. Ahí está. Ahí está. Recuerda que la pendiente se la puede calcular con los puntos, pero también la puede calcular si tiene el ángulo de inclinación. Supongamos que está con 37 grados, pero la pendiente es 33 cuartos, no conozco la pendiente, lo reemplazamos. ¿No? Entonces, pero como no me ha dado la inclinación, me ha dado dos puntos de paso, entonces puedo formar la pendiente. Ahora sí ya puedo formar la ecuación punto de tiempo. Y menos, profesor, aquí tomo como es como 10 y 0. Vamos a tomar el 5, por ejemplo, ya tenemos 5, el punto 5, igual, acá pones m, y por acá pones x menos 1. Ah, no, pero el enviado con otro punto. El enviado con otro punto. El enviado con otro punto. Ahí está. 2 tercios. Ecuación punto pendiente. Esta es la ecuación punto pendiente. Esta es la ecuación punto pendiente. Está tomado de arriba. Tengan en cuenta eso. Porque a partir de ella, usted puede formar la ecuación general. Entonces, ecuación general. Pero voy a poner. Ecuación general de la red. General de la recta. A ver, ¿cómo la pongo, profesor? Así fue. Es que estoy acá. 3y menos 15. Igual 2x menos 2. Entonces, lo veo para todo así. Entonces, es hacer 2x por acá, menos 3y en este lado. Y pues, este pasa positivo, ¿no? Más 3 y quedaría. Más 3, no tengo nada en el otro lado, igual. Esta es la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta siempre está igualada a 0, ¿por? ¿Ya? Y entonces, acá uno tiene que identificar que este coeficiente que está acá es A. Y que este coeficiente que está acá es B. ¿Por qué es importante para mí? Porque con esos coeficientes yo defino la pendiente. Aquí en la ecuación general, la pendiente va a ser igual. También, ¿no? Tenemos mucho cuidado. Menos de la formulita, deja que está dividido A entre B. Esta es la formulita en la ecuación general de la recta para calcular la pendiente. Correcto. Entonces, la cosa es una reemplaza, nada más. A ver, vamos a ver, coincidió con lo que hemos hallado, ¿no?
Pero acá debe estar menos el valor que da es 2 y el valor que es menos 3. El profesor te sabe por qué. Pues no, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué están con la cámara apagada todos ustedes? Vamos a votar a todos los que tienen con la cámara apagada. Los voy a retirar en este preciso momento. A todos los que me vean con la cámara apagada, ahora los voy a sacar. Les voy a ver qué tienen. En vez de realizar una continuidad, tú me haces quedar mal delante de la directora. La directora me dice que yo tengo que permitir que todos tengan la cámara apagada. Les voy a sacar. Voy a hacer un poco más difícil esta vez. Así que voy a comenzar a sacar los alumnos. A ver. Se está ofreciendo para la cámara encendida. Muy bien, Erika. Mandar a Rebe y Valeria con K. Está enfocando a Checho. Me estoy enfocando en una moja. Seguramente. Mayín Niñán. De la Guadalupe. Mayo de la Mieta. Mi Martija. Me estoy enfocando a Checho. Valeria Miranda también a su techo. Lo ama mucho a su techo, seguramente. De Ampier, este chico cuando entró, de Ampier Guaroto, él se enfocaba a su rostro. Pero gracias al ejemplo de estos alumnos que están por acá, ¿no? Él también ha hecho lo mismo, está enfocando su pecho. ¿No? El alumno Diego bien, se te queda enfocando, una pared, un rostro. Angelín, muy bien, Rodrigo Chan, o sea, José Rivas no tiene cámara, tiene cero, Martín Roja, hacía un presidente muy formal, perfecto. Richard, no se está enfocando a Richard. De hecho, una culebra y algo, pero no se puede pedir eso. Espinosa, que no risa, pregunta de Daniela Taito, muy bien. Brice Espinosa, qué gusto, joven. Cuando vamos a acabar el año, usted aparece. ¿Qué pasa con usted? No tiene nota en la sexta ni en la séptima unidad, joven. Su papá, usted perdió contacto con esto, que dice, claro, lo robaron hace ya bastante tiempo, lo que usted sabe. No podía informarlo. Yo tengo que se comunique conmigo, por favor, Grecia, porque yo, Raico, lo voy a sentir mucho, te voy a desaprobar si es que tu papá no se comunica conmigo. La única salvación que tienes es que tu papá me llame para poderte ayudar. No, pues, mala suerte. Peter Mantelón está con la cámara apagada, hijo, ¿por qué? Anita Melanie, muy buenos días. Aló Mercado con la cámara apagada. Frank, igual. Carlos Javier, Joan Miranda. Bueno, van a tenerse los cinco, son muchachos. Ustedes en la calle, ustedes afuera, más no, que entrar, chicos, que estoy tratando. Blaze, ya te dije. Es la única relación que hace México, pues no, se va a mandar a real. Y el candidato. Vamos a empezar con nuestra actividad de aplicación, ¿ya? Con lo que hemos hecho en el número uno, malo. Nos han dado por ahí la ficha. Vamos a poder resolver lo que nos están. Vamos a empezar con la aplicación uno, pero voy a poner el número dos. ¿Es la captura? Como el extracto, como el otro, no tomamos. Yo te puse la captura. Vamos a ver. Sí, es cierto. Empezamos. Para eso necesito que mis alumnos irme al Word, porque yo no tengo la ficha. Nombre de activa, ajá. Vamos para acá. Vamos a la primera. La gráfica muestra una recta que indica la ecuación simétrica y su ecuación general. Ah, no. Indique, dice, ¿no? Su ecuación simétrica y su ecuación general. Esto, mira, me están dando la gráfica y me están dando los intersectos. Entonces, eso no va a ser complicado para mí determinar su ecuación cinética. Vamos a ver, a ver, número uno. Número uno. Número uno. Hola. Va a ser para mí la número dos. Número dos. O sea, yo tengo la gráfica, lo cual para mí es una gran limitada, porque me están dando
quedando los intersectos. Desde mi edad, esto es un examen de admisión laboral. Y estos intersectos yo los conozco, los están dando. ¿No? Según el dato del problema 1, me dicen que uno es 0,3 y 5,0. Este es 0,3 por punto de las coordenadas y de acá es 5,0. 5,0. Entonces, según lo que tengo en la ficha, de pasión simétrica, la ficha ordenada de una recta sería así. Esta es mi recta L es 1, supongamos, L es 1. La pasión simétrica L es 1. Sería bueno la ficha dividido entre esta distancia. A ver, en este punto. Hasta el punto no puede ser 0 arriba. El 5 para poder hacer la distancia. A ver, este punto. A ver, 5,0, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar, ¿no? Yo sé que es la distancia. ¿Cuándo es? Justamente coincide con la componente, pues, ¿no? 5, ¿no? Y va a coincidir también por acá la distancia a la. De ese punto de la unidad coordenada con el 3 que tengo arriba, ¿no? Con el 3 que tengo arriba. Entonces, tiene esas distancias deben venir en el denominador de x acá 5 con perspectiva de distancia más y dividido entre la distancia, pues 3, y esto debe ser igualado a cuánto, profesor, a la unidad. Eso es lo que me dice la teoría. Y lo que acabo de ver es la ecuación simétrica. Esta es la ecuación simétrica de L sub 1, de la recta L. ¿Ok? Pero además de que me está pidiendo la ecuación simétrica de esa recta, ¿no? De esa recta que pasa por esos puntos, me están pidiendo que determine, me dice la ecuación general, ¿no? Esta pregunta. Sí, y su ecuación general. Bueno, luego, si yo hago esto, 3x más 5y igual 15. Producto cruzado, ¿no? Aquí, y luego pasa todo para este lado. 3x más 5y menos 15 y lo igual a 0 es la ecuación general. Acá más, menos, igual. Ecuación general de la ecuación general de la recta. De la recta es. La ecuación simétrica y la ecuación real, no a partir de este lado. Número 3. Vamos a la siguiente pregunta. Ya. Mira, ahí me están dando, por ejemplo, cuando a mí me dan de dato la. A ver, tengo como dato lo siguiente. Tengo que usar recta L. No, tiene la forma simétrica, dice x sobre 2 más y sobre 3, ¿no? X sobre 2 más y sobre 3 igual a 1, esta es la ecuación simétrica, esta es la ecuación simétrica. Y tengo la ecuación simétrica, no sé en qué punto se está cortando, ecuación simétrica, perdón, de la recta L. De esa recta L. Es una ecuación simétrica. Van a tener una límite, ¿no? Simétrica. Entonces, yo sé los intersectos. Hago rápidamente, como me están pidiendo que el primer área que está formando esa ecuación
Entonces, agarramos. Y están pendientes de nada más por eso también. A ver. Acá lo tengo que cortar en dos y acá en tres. Nada más. No te da problema. Y la recta. Listo. Este es mi recto. Esta es la recta E. No. ¿No? Voy a tratar la chicha. Me están diciendo que yo voy a tener el área de esta región, que no nada. El área de esta región tendrá que estar formado por una esquina recta con los ejes coordenados. Recuerda que usted ya sabe que esta distancia que está acá, por teoría, es justamente el denominador que está acá, estos, ¿no? Y que esta distancia que usted acá hacia el punto de corte también lo tiene de dato. Usted me ha denominado profesor, pero que sí, tiene que aprovechar de la observación, ¿no? Entonces, este mide 3. Entonces, yo quiero hallar el área de esta región triangular, que no es cualquiera, este triángulo rectángulo, en este caso, ¿no? El área de esta región o área, por fórmula básica, usted sabe, el área de esa región triangular, como tengo lo recto, ¿no? Va a ser igual a base por altura, o sea, es decir, 3 multiplicado por 2 dividido entre 2, ¿no? Uno funciona como base, pero como altura, porque estamos tratando de formar la triangular, ¿no? Entonces, el área de esa región triangular rectangular es 3 unidades cuadradas. Y me llevan los que ya van. Ayer les pedí a los alumnos de quinto que me indicaran si van a participar en la 2 o en una de las actividades. Solamente me han contestado 5. Lo demás parece que no les interesa. Entonces la directora dice que no responden porque por invitó el día viernes para ya empezar la fecha, no invitaron más que 2 personas, entonces no se va a hacer nada, ¿no? Porque no se puede hacer con 3, 4 personas, no, no es la oportunidad, sino tampoco se hace. Entonces, ya eso queda solamente decisión de ustedes. Yo no voy a continuar hablando, ni estar repitiendo lo que. Ustedes son alumnos grandes, ¿ya? Y si, bueno, no desean participar es porque no lo están diciendo, no me dicen nada. Yo ya le mandé el informe a la directora, yo ya no me voy a encargar de nada, ¿ya? A mí no me manden nada, por favor. Gracias. Voy a continuar entonces con el problema número 4. Bueno, en la pregunta número 3, y me están pidiendo que grafique esa red, porque también lo que ayer los intersecto con el eje, ¿no? Nada más. Entonces, vamos a grafique, tienen que grafique eso, no vamos al número 3. El área de la ecuación de la red. Número 3, 4, ¿no? Número 4. Entonces, grafique, yo creo que ustedes tienen que interpretar, ¿no? Grafique. Aquí voy a quitar esto. Voy a quitar y determinar
determinar el punto de corte, ¿no? El punto de corte. De corte. El punto de corte de las rectas. La recta 1 cuya ecuación es x más y igual 6 y pues la recta es 2 tiene como forma 2x menos 10 igual 3. Igual 3. Listo. Entonces, voy a dar primero el punto de intersección y luego la voy a dar. A ver, punto de corte. Punto de intersección de la recta. Coordenadas del punto de intersección. De intersección de dicha recta. Es 1 y es 2. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Resolver el sistema. Entonces, se resuelve el sistema. Yo la rata, yo voy a pasar una, más 10, igual a 6, 2x, menos 10, igual a 3. Paso por el método de suma y resta, de suma, no de reducción, se dice, ¿no? Pero voy a poder añadir el valor de esto rápidamente. Sumando un miembro a miembro, entonces, la relación abajo, entonces me queda por acá el movimiento, que es la cantidad de y que se cancela con esta data. La cantidad de igual a 9, por consiguiente de la primera componente es igual a 3. Y tengo que probar esto, y que también vale 3, ¿no? Y que también vale 3. Yo tengo el punto de corte, la coordinada del punto de corte es 3,3. En el cuadrante, ¿no? Ahora sí ya puedo ver el cuadrante. En el cuadrante, los interceptos rápidamente, ¿no? Así que, hasta que están viendo, no más que los interceptos. A ver, cuando me comenta, la recta de 1, pues eso sería así. A ver, si acá fue 6, aquí 6, con una distancia de la recta. ¿No? Esa recta es la recta que se pone. Feliz. Por mí que lo el coordinada ¿cómo hay los puntos de corte? Porque por la es 0,6, ¿no? 0,6. Y 6,0. 6,6. Yo divido a todo el 3,6 en la definición y para hacer lo tengo. Igualando 0, ¿no? Entonces, el otro, a ver, igualito, ¿no? Menos 3. Y no van a hacer nada.
6. Este es el punto de corte, el punto de intersección. Aquí tengo el menos del tamaño de la tabla. Perdón, perdón. Ahí corre. No me voy a ayudar ahora. Estoy confundiendo. Porque cuando yo voy a cero, esto es medio, ¿no? Este es el tamaño de la tabla, no puede ser que este es medio. Es la mitad por acá más o menos. Este lado, así de lado, así de lado. Este punto, el exitoso, el exitoso, ¿no? Este punto acá es 3 medio 0, este punto. 3 medio coma 0. Y el que está por aquí, y este punto que está acá es 0 menos 3. ¿Correcto? Y este punto tiene por coordenada punto de intersección 3,3. 3,3. Ahí se corta el punto. ¿Correcto? En el problema número 2, que la sería 5, dice que un punto pertenece a esa recta. Alrededor de mil atendidos. Ya, vamos a ver. Número 5. Dato. Este punto, la cosa no es ese punto, no, no es un nombre. Ese punto P tiene por coordenada 1, error, menos 1 es menos 1, coma B, menos 1, coma B. Ordenar ese punto, me dice que pertenece a la recta L.
la recta n en la forma en esta forma. Tres x menos 2y más c, tres x menos 2y más c igual a 0. Igual a 0. Sí, igual a 0. Y mira, me está viendo que tiene el valor de b y que tiene la pendiente de esa ecuación que tengo ahí. Entonces, lo primero que me quiero no puede poner la ecuación general de la recta. Esa es la ecuación general de la recta. Tengo que darme cuenta de lo que me lo está diciendo. De la recta. Y segundo que dije al iniciar con el primer ejercicio, si yo tengo la ecuación general de la recta, me quedo para que las pendientes, si identifico quién es A y quién es B. Porque de esa manera yo puedo definir la pendiente. Luego, recuerdo que la pendiente M en la ecuación general de la recta tiene una forma, ¿no? Menos negativo, una división de A entre B. A entre B. A dividido en B. Por eso que para mí, en la ecuación general es importante identificar que no sabe que es B. Entonces, menos. De la figurita. Entonces, ya encontré la ¿no? M igual menos el valor de A más 3 y el valor de B que es menos 2. Entonces, la pendiente es 3 menos. Yo tengo la pendiente. Ahora quiero calcular B. Como B. Como B, perdón, como el punto P pertenece a la recta L, entonces logro lo siguiente: 3 lo cambio por menos 1. El X está acá, lo cambio por menos 1. Es la componente que no, ya, es alguien que aquí está, pues. La componente x y la componente y. Y eso es el resultado de la ecuación de la recta. Menos dos veces el valor de y, pero y, según mi dato, es b. Yo puedo hacer ese reemplazo, aumentar la forma de ese punto, pertenece a la recta. Más 6 igual a 0. Entonces, me va a quedar que. Acá me queda negativo 2b que va a pasar al otro lado, pero acá me queda como 2b. ¿No? Igual. Acá me queda menos 3 más 6, me queda 3. Y si que b es igual a 3, menos. Lo pongo aquí de 3 menos. Ahora, aparte de que me pedían de calcular la pendiente en la ecuación general de la recta, pedían que es el valor de b. ¿No? Y ya tiene que el valor de B. Y me piden de aceptar también, ¿no? Me piden de aceptar esto. Entonces vamos a reajustar. A ver. Voy a quitarle de rato, ¿no? Si yo divido todo entre 6, ¿correcto? O sea, yo voy a calcular los interceptos abajo. ¿Sí? Dando forma de ecuación simétrica. Dando la forma. Forma de la ecuación simétrica. De la ecuación simétrica. Entonces, si yo divido entre 6, la manera x dividido entre 2 menos y dividido entre 3, ¿no? Más igual a menos 1. Igual a menos 1. ¿Correcto? Pero profesor, la ecuación simétrica es con más, lo menos 2. Entonces, la ecuación simétrica es así. X dividido entre 2 más Y dividido entre menos 3. Igual menos 1. Así queda. ¿No?
Y ahora sí. Ahora sí vamos a ordenar. Ahora, yo sé que estos son los interceptos, ¿eh? Son en su modo son en distancia. Entonces, prácticamente. Mirando en 3, sacaría 2. Se ocurre que esta forma, esta forma. Esta es la ecuación de la recta E. Esa es su gráfica, ¿no? Aquí está, pues, el 2,0. 2,0. Y el que está por acá es el 0,93. No te olvides de la abscisa desde la ordenada. Esta que está aquí es 3x. Y más 6 igual a la ecuación general de la ¿no? Voy a tomar la asistencia, por favor, ¿ya? No te preocupes, Tito. Vamos a mirar que todo el tiempo la cámara activa para no estar en ninguno, especialmente a Meda, que es una cámara para nada. ¿Viste en Calderón? Y le ponemos la cámara para nada. José Rivas, guay. Y seguro, ponme la foto de una niña. A Brisa se le ve la oreja, ¿no? Tengo que tomar solamente con los alumnos que tienen la cámara encendida. Yo les he dicho, ¿no? Pero no entiendo. Bueno, digan, ¿por qué me ha puesto 0,5? Pero los alumnos están contando. Por eso, ¿por qué tengo nota baja? Porque no tienen la cámara, porque no están en el aula, están haciendo otra cosa.
Bueno, ahora sí están. Bueno, me encendió la cámara, me estoy divertido, ¿no? Sí, se ponga 20. Y ahora sí va a tomar la suspensión. Yo creo que no tenía entrado a clase, y lo demás lo he sacado para que no tengan su clase, los he dejado ahí. Pero como no me obedece, solamente a usted le voy a poner su 20. Listo. Muy bien. Me voy a quedar ahí por el momento. Ahí tuve problemas. Discúlpame, Guadalupe, no, ayer no pude hacer clase porque no hubo luz por esta parte. Desde las 4 me cortaron la luz hoy y me quedé sin hacer clase para los chicos de tercero y secundario para estudiar. Me dio mucha pena porque no sabía cómo, no, el problema hasta la noche, recién ha venido. Estaba la tensión baja, subida, bajaba y no podía trabajar con el equipo así porque no logra. Tuve que apagar todo, desconectar todo. Entonces, hasta mi celular me daba miedo cargarlo porque la tensión subía y bajaba. El poquito que miraba, porque el foco se me encendía, tipo la que se quema el foco, decía yo, pues, y así en la noche, recién ya vino tarde. Ni siquiera podía terminar la boleta, porque hoy día recién lo voy a echar, ¿no? Pero espero terminarlo. Chicos, bueno, ahí me voy a quedar, ¿no? Porque estoy un poco atrasado con todo. Cualquier cosita, ¿no? Alguna consulta que necesiten, me preguntan nomás para poder guiar, ¿eh? No se preocupen. No son fórmulas nada más, ¿eh? Hay que reemplazarlo. Tienen alguna duda, me preguntan. Por favor, no sé cómo hacerlo, por favor, ¿no? Ya. Gracias, con permiso.